había un tema que creo que es el de la olla. La verdad que un tema tan recurrente, yo esta rutina la había hecho hace muchos años atrás, de que eso de trae pan, que es una cosa que nos pasa a todos. A todas las señoras nos piden que llevemos pan a la casa o que miremos la olla o pásame la cuestión que está en la esta. Que son cosas que yo, claro, antes lo... Gracias. Gracias, gracias. No sé a dónde me gritan, pero bueno. Entonces, esas cosas son recurrentes. A lo mejor nos topamos en el tema, pero aquí no... No tiene mayor trascendencia el tema del chiste, porque al final lo que la gente premia es la interpretación en el escenario. Todos nos topamos en algunos temas que son propios. Le pasó a los estandaperos el año que estuvo Ruminot, que le tocó ser al final, y que se toparon muchos temas. Esto pasa en el humor, pero aquí de que alguien sea dueño, no, nadie es dueño del concepto humorístico. Lamento que nos topemos en esas cosas, lo lamento por él, pero bueno, ya esto ya está y ¿qué le vamos a hacer? Nadie es dueño del concepto humorístico, son parte de las declaraciones de Bombo Fica, ¿cierto? Hay que decir que Emilio Torres, de hecho, en este, antes de este lapsus, de este paréntesis con el mundo del humor, él no es un ajeno al Festival de Viña del Mar. De hecho, el año 95 estuvo justamente parado sobre la Quinta Vergara. Y ayer, mirando el lado positivo, el vaso medio lleno de esta situación, Emilio me decía, al menos, de uno u otro modo, volví a ese escenario, estuve presente. Es cierto lo que dice Bombo Fica, y ayer lo repetía también esta especie de conferencia que nos da algunos medios que lo estuvimos esperando, en que hay términos que todo el mundo utiliza. Sí, pero lo extraño justamente es que justo Pampero haya mostrado esto en el bar del Bombo y luego salga en una vitrina tan grande como el Festival de Viña del Mar. Más aún si recordamos algunas declaraciones de Bombo Fica que entregó el año pasado, donde él hablaba del derecho de autor del chiste. Y a él le parecería muy correcto que se empezaran a inscribirse esta rutina y que se pagara derecho de autor si es que algún otro humorista quería utilizar ese chiste. También le consulté por ese tema ayer y él me dice que en esta ocasión le parece que no va al caso, que es solo una coincidencia y que no tiene conversación pendiente con el Pampero Mustato. Estamos acostumbrados a marcarle pauta a los otros matinales y no nos fijamos. Sí, claro. También creo que todos aprovechan un poco el minuto de fama del otro y de sacar por alguna taja, porque de Pampero hace cuánto tiempo no escuchábamos hablar de Pampero. O sea, todavía están todos hablando de él. Entonces yo creo que hay como un cierto oportunismo también de su parte, aprovechando de que está la polémica. Entonces ya, yo también me cuelgo y así yo también me llaman los canales a ver si me sale una peguita. Yo creo que tiene que ver con pero ¿cachai? La diferencia que, sí, por ejemplo, cuando le van a preguntar al Bombo por las acusaciones de Pampero de que lo había plagiado este chiste de la olla. Y si el Bombo hubiera dicho, bueno, le mando su madre, mi cop, gracias Pampero por el chiste de la olla, lo mandaron a Marmicop allá, Pantofagasta, estaríamos todos riéndonos. Hubiera salido jugando, y lo mismo con Mariela Montero, hubiera salido jugando, pero el tipo se pone agrio, se pone la defensiva, se pone como súper como explosivo, de que yo no voy a aguantar que venga. Entonces, o sea, finalmente la actitud de él es la que hace que sea más comentado esta polémica. Es lo que decía la Connie, o sea, el día, nosotros ayer, cuando despertamos, qué sé yo, y empezamos a comentar la rutina, la verdad es que dijimos, a mí me gustó la actuación del Bombo. Lo que yo personalmente dije, a mí lo que no me gustó es que haya incorporado a la Mariela Montero, porque me sentí, independiente que lo haya hecho bien o mal, ¿no? El tema, yo me sentí estafada. Yo estoy viendo el Bombo Fica y de repente me venden esta cuestión, que no es lo que yo quería ver. Nadie dijo, oye, me carga el Bombo, que es pesado este weón, oye, que fome. No, nadie. Pero al pasar los días, y nos vamos enterando de las entrevistas que da el Bombo, que la actitud que tiene el Bombo, que es soberbio, ¿verdad? Cada día la escuchamos, exactamente, la escuchamos como que estuvo mal, ¿cachai? Cuando no estuvo tan mal. Lo primero que dijo es, me equivoqué. Me equivoqué, sacaba la cuestión. Porque la gente venía a ver humor, venía a ver, escuchar a Bombo Fica y su rutina. Y él metió un número de Bodavil. Ese fue su error, la puesta en escena, nada más. Pero la embarra porque comienza a dar la polémica con su mal carácter, una torpeza.